Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal. Y bueno, aquí David Killer, y vengo a hablaros de una cosa bastante importante que va a poder pasar en el canal. Yo ya estoy deseando tenerlo. Y va a ser una subnetwork que se va a llamar DK23 Network. Va a ser una subnetwork controlada por una network jefa que es 8 bytes, una network de habla inglesa, que si no recuerdo mal está controlada por dos personas, dos ingleses, perdón. Y bueno, venía a hablaros también de los requisitos, por si os interesaría entrar en la network, porque creo que los requisitos son bastante bajos, no piden mucho. Y bueno, pedirían básicamente tener 200 visitas, una media de 200 visitas al día. Eso podéis ir a Social Blade y poner el nombre de vuestro canal, y ahí os saldría todo lo que habéis hecho, todas las visitas que habéis tenido en vuestro canal, todos los suscriptores que habéis tenido, etcétera, etcétera. Y bueno, ahí abajo del todo os pondrá las reproducciones totales, y arriba os pondrá las reproducciones medias que tenéis al día. Si sois afortunados, porque yo creo que no es tan difícil tener 200 visitas diarias, y las tenéis y queréis entrar, pues es muy fácil, me lo decís aquí por mensaje privado: oye David, me interesa entrar, y yo os explico más cosas de la network. Pero bueno, aún así lo voy a explicar aquí un poco. Básicamente sería un contrato de 3 meses de prueba. Tendríais 3 meses de prueba para probar si os gusta realmente estar en la network. Si no os gusta, no pasa nada, podéis deshacer el contrato, aquí no se engaña a nadie, te puedes ir tranquilamente sin ningún problema. ¿Y por qué serían 3 meses? ¿De acuerdo? Porque acordaos que si firmáis el contrato cobraréis a partir del segundo mes, ¿de acuerdo? Tendréis los ingresos a partir del segundo mes, y si no os convence, pues tendréis un mes más, ¿de acuerdo? Y a partir de ese mes os podríais ir, ¿de acuerdo? O sea, tendríais 3 meses de prueba, y luego si queréis continuar sería un año de contrato. ¿Ok? Un año, cosa que muy pocas networks lo hacen. Yo, por ejemplo, estoy en Vultra y son la hostia de años, son bastantes años, creo que son 3 o 4 años, y no estoy contento, todo el mundo lo sabe, estoy deseando irme de esa network y meterme en esta. El CPM no está nada mal, pero también tenéis que entender que el CPM es variable según el país donde se reproduzcan tus vídeos, ¿de acuerdo? Si el país se reproduce, los vídeos, perdón, se reproducen en tu país, que es España, tenéis que saber que el CPM español es una auténtica basura, ¿de acuerdo? Nos tienen bastante, bastante jodidos con esa cosa. Pero bueno, si tienes suerte, ¿no? Y tus vídeos se ven en Estados Unidos o se ven en América, pues ahí el CPM es más alto, igual que en otros países, ¿no? Pero bueno, yo creo que es una oportunidad bastante, bastante buena, ¿no? Para canales pequeños, las cuales, pues, intentáis ir a Machinima o intentáis ir a unas compañías más grandes, las cuales no cumplís los requisitos. Yo os estoy dando la oportunidad, al menos, de estar un tiempo, y si queréis iros, os vais. No hay ningún problema. Aquí, como ya digo, no se engaña a nadie. Y lo dicho, los requisitos son muy fáciles, los voy a volver a repetir. Son 200 visitas diarias, ¿de acuerdo? Una media de 200 visitas diarias. A lo mejor podéis tener una hoy 25 y mañana 300, eso da igual, ¿de acuerdo? Tenéis que ir a Social Blade y ahí veréis la media de visitas, la cual, si ya tenéis 200 visitas, venéis, me lo decís y se hace enseguida. Son 5 minutos, realmente me tenéis que rellenar una cosa, yo eso se lo paso a la network superior, que es 8 bytes, y ahí os hacen el contrato, ¿de acuerdo? Si cumplís los requisitos. Y si ya yo alcanzo lo que es mi network, ya lo haría yo tranquilamente. A lo mejor podría bajar los requisitos y no había ningún problema. Así que nada, chicos, lo dicho, espero que os guste la idea, espero que os apuntéis. Creo que es una buena iniciativa, ¿no? Para ayudar un poco más a la comunidad española. Y también deciros que, bueno, os dejaré aquí abajo el canal de Quesada, Quesada23, es un buen amigo. Tiene un buen canal, tenéis que ir a verlo. Y nada, y si os gusta, os suscribís y lo que queráis, ¿de acuerdo? Lo dicho, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo, que será, creo que, el unboxing del GTA V. Así que hasta luego, adiós.